Jolín, qué ruedas se iban andando. ¿Lo oís? Ahora las escaleritas. Ahora un cochecito. Hola amigos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo estáis todos? Me estoy quedando sin voz. Yo, como me lo habéis preguntado, estoy muy bien. Ya estoy aquí otra vez. Ya habéis visto que... Yo ya lo avisé, ya dije que al volver a la rutina volvería yo otra vez a hacer vídeos. Pero lo que no os esperabais es que me haría dos canales. ¿A que no? Así que hago dos vídeos de Miu y yo, dos vídeos en canal de Salud y Tú. Dicho esto, ¿habéis visto? ¡Qué camiseta más bonita! Ay, es que me encanta la mini, ¿os gusta a vosotros también la mini? Es que, bueno, Mini, Mickey, Pato Donald, Pluto, todo. Me encanta el mundo Disney y esta me encanta también porque tiene así como volantitos y es súper bonita. Es de la marca Pinko, que mirad también qué carcasa de móvil tengo. De la mini. Bueno, dicho esto, yo os lo digo porque así ya lo sabéis y así ya no me tenéis que preguntar. Hoy os voy a enseñar un lookbook, unos outfits, unos looks para los días que llueve. Sí, los días que llueve, porque ¿qué nos ocurre los días que llueve? Pues nos ocurre que no sabemos qué ponerle, aparte que le tenemos manía los días que llueve, a mí me encantan los días que llueve, o sea, a mí no me produce ningún agobio ni ninguna mala leche. Sé que a mucha gente se levanta, empieza el día, mira a la persona, ya está lloviendo, vaya rollo, ahora que me pongo, tal. No os preocupéis, porque aquí yo os voy a enseñar ideas para que os inspiréis, a ver qué os parecen. Así que no me enrollo más y empezamos con el vídeo. Lay down your arms to bend their feet. You're dead wrong if you think you're free. Cough up your bones and gear the machine. You're dead wrong if you think you're free. What if we fed them more garbage? They wouldn't even ever know they're starving. What if we strung up the artist? Just another way to bring the people back to darkness. What if we bought out the markets and owned their apartments and local police departments? Who are hiring in hopes of finding who's conspiring and what's hidden under their carpets? We could rig the system up to fail, just block the jails and pumped up the bail. Just pass the bill just for a mil, no big deal. If you pull enough weight, you could tip the scale. If you preach enough hate, you could change the mindset. And I bet we'll get the people voting for a tyrant in no time. They'll be living to watch television, victims of the times in the future that's already written. Lay down your arms to the hand that feeds. You're dead wrong if you think you're free. Cough up your bones and gear the machine. You're dead wrong if you think you're free. Get black. Poison the food. We could hold the system up for ransom if he's not. Would he put a lien on his mansion? Came from riches to riches as business. Ever since we put the pagan in Christmas. Secret wisdom's turned a man to a god. Remember when religion used to keep man in the dark? Every role plays a part. All machines need cogs. Got the blueprint to prevent the next. What if what you're chasing after isn't worth it? Found a purpose in disaster, but no answers on the surface. What if who you're running into has an issue with the person that's emerging from the verdicts that you lived through? The bullets barely missed you, the bullshit hit you like a ton of bricks. Pissed it out, I come to this. Should be grateful you exist instead of liking someone else's pics. You only get what you give, it is what it is. We're all sick from disinformation. We all live for twisted sensations. Kids are safe but too well behaved to feel. Never heal with the fakes. Go make something. Always believed it was not considered treason. Business will be boomerang, news will no mean. Take it or leave it the way you see it is the end result. Angels and demons in disagreement for the best of both. Are we stupid or intellectual? Are we humans or are we vegetables? Are we born away for death? Are we destined to live? You only get what you give. It is what it is. Well,
muchísimo este vídeo, que os haya inspirado, que eso es lo importante, ya que lo vais a necesitar, porque sé que muchos no queréis que se acabe el verano, pero se acaba, todo se acaba y todo vuelve a iniciarse. Y vamos a tener muchos días de lluvia, súper bonitos y alegres, ¿eh? Porque hay que estar alegres, aunque sea ahora, ya de aquí poquito a poquito, el otoño. Así que nada, si os ha gustado mucho el vídeo, darle muchos, muchos, muchos likes. También dejarme todos vuestros comentarios con todo lo que queráis decirme, qué look os ha gustado más, qué prenda os gusta, cuál no os gusta nada, vídeos que queráis que haga, lo que queráis, porque me encanta leeros, escucharos, contestaros y todo. También suscribiros al canal para estar al corriente de todo. Acordaros de poner la campanilla de las notificaciones para estar ahí los primeros en ver los vídeos. Y os espero en todos mis canales, mis redes sociales y mi web. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Ser muy, 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 muy felices. ¡Adiós!